Diferentes actividades son las que está realizando la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de Zipaquirá. En esta ocasión se realizará una jornada de esterilización para sus mascotas. Durante el año se han realizado más de 12 jornadas de esterilización, las cuales nos ayudan a realizar el control de la población canina y felina callejera. El programa viene incluido de forma gratuita para los perros callejeros, realmente son las perras que realmente son callejeras, que es lo que financia la alcaldía municipal. Se realiza convenio con la Fundación Voz Animal, la cual nos aporta pues los servicios, nos presta el servicio en la unidad móvil. Ella pues nos trae la fundación a cargo de la doctora María Cristina Calderón. Ella trae un grupo de médicos veterinarios, los cuales traen su unidad móvil y ellos pues hacen parte de toda la cirugía. El programa incluye de forma gratuita las callejeras y se hace de otra forma cofinanciada, que son las personas que tienen pues la forma de costear la cirugía. Hay que resaltar que las cirugías en una clínica veterinaria son de un valor más o menos de 180 a 200 mil pesos acá de manera cofinanciada, o sea la alcaldía pone la mitad y la otra mitad la pone el propietario, más o menos le sale de 40 a 60 mil pesos dependiendo del tamaño del animal o animales que son considerados de raza. Para las personas que se les financia, pues se le hace una financiación del 100%, valga la redundancia, y se inscriben, se hace una preinscripción aquí en la Secretaría de Salud, se diligencia un formato y también se pueden inscribir el día de la jornada, pues lo ideal es que la preinscripción se hace para informarles un día antes o dos días antes de la cirugía cómo deben ir los animalitos, que generalmente son, pues deben ir en ayunas, 12 horas de ayuno de alimento y por lo menos 2 horas de ayuno de líquido para que no haya pues complicaciones en la cirugía. La cirugía se realiza los últimos miércoles de cada mes, ya tenemos pues programados todas las del año, realmente ya terminamos ahorita en noviembre, es la última que se va a realizar y se hace de forma cofinanciada, se va a hacer otra en San Jorge en diciembre más o menos. Bueno, se han realizado en varios puntos del municipio de Zipaquirá, en esta ocasión, ¿en dónde se va a realizar el día de mañana? El día de mañana se va a realizar, casi siempre nosotros de forma gratuita, se realiza en estratos bajos, digámoslo así, estratos 1 y 2, el mes de octubre se va a realizar en el barrio San Gabriel, en el polideportivo va a ser la zona exactamente, allá se van a instalar las carpas, va a estar la unidad móvil allá, va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde, lo ideal es que lleven sus animalitos en ayunas, vuelvo e insisto, y allá, o si no se han inscrito, pues se inscriben allá directamente, allá van a estar los equipos de médicos veterinarios de aquí de la Secretaría haciendo el registro, para que les salga, digamos, de manera gratuita, tienen que llevar fotocopia de la cédula y fotocopia del SISBEN, ¿sí? O un recibo público de estrato 1 y 2 de la persona, el propietario del animal. Bueno, ¿esta esterilización es tanto canina como felina? Sí, el programa incluye, vuelvo e insisto, a perras callejeras, ¿sí? O de muy bajos recursos que se pueda pues ayudar a financiar. Los gatos no se incluyen dentro del programa, pero sí se puede hacer de manera cofinanciada, o sea, para los gatos dependiendo de su tamaño más o menos son 40 mil pesos. Igual de todas formas hay personas que tienen más de 2 animales, 3 animales, se hace ahí el convenio con la fundación y se mira cómo se puede subsidiar porque pues también no tienen los mismos recursos todas las personas. Bueno, entonces ya para terminar recordemos el día, la hora y el lugar pues donde se va a realizar esta esterilización. Es el 29 de octubre a las 8 de la mañana en el polideportivo del barrio San Gabriel.